never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you know this is something bigger than us and be on bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, recetas saludables y sabrosas. Hoy vamos a preparar un helado tipo magnum de chocolate, muy cremoso y con solo 3 ingredientes. Con estos higos silvestres que encontré de ruta con el Land Rover, con tahini y con nata de soja. Y ya para rematar, los vamos a congelar y los recubriremos con chocolate. Pues vamos a ver cómo se hacen estos helados tan cremosos. Aquí tenemos los 3 ingredientes, entre 250 y 300 gramos de higos frescos, depende de vuestro umbral de dulzor. 75 gramos de tahini blanco, se hace en 10 minutos, os dejo el link aquí arriba. Y 200 gramos de nata de soja, o si lo preferís, de nata de leche. Para aún más cremosidad podéis ponerle 2 yemas de huevo y ya me contaréis. Para potenciar el sabor podéis poner un chorrito de esencia de vainilla, media cucharadita de canela en polvo, una pizca de sal y un chorrito de leche de coco. Vamos a procesar todos estos ingredientes. Podéis poner más o menos tahini y más o menos higos, que esté a vuestro gusto. Mientras tanto os cuento los beneficios de los higos. Los higos son una fuente de energía muy buena. Nos ayudan a reducir la presión arterial, contribuyen a la pérdida de peso, aportan antioxidantes, por tanto ayudan a prevenir el envejecimiento, reducen el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, ayudan a prevenir la diabetes y actúan como un laxante natural. Tienen mucho calcio y combaten el cansancio. Bueno, pues ya lo podemos procesar. Y esta mezcla la ponemos en una heladera o máquina de hacer helados que tiene que estar congelada 8 horas como mínimo. Y en 10 minutos estará listo el helado. Si no tenéis heladera, no os preocupéis, lo mejor es congelarlo y removerlo con una cuchara cada 15 minutos para romper los cristales que se hayan formado. Y lo volvéis a congelar y repetís esto 4 o 5 veces y así también queda muy cremoso. Bueno amigos, mirad qué maravilla, ya está todo congelado y han pasado 10 minutos. Mirad qué cremosidad. Ya se podría comer así, pero yo voy a congelarlo en unos moldes y luego mañana lo recubriré con chocolate. You gotta to love me.
Amigos, la temporada de higos está aquí oficialmente y hay que aprovechar. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a probar este helado vegano, pero que podéis adaptar con nata normal y poner yemas de huevo si queréis. Es nutritivo al tener también el tahini casero y saludable. Bueno amigos, gracias por verme hasta el final y por seguirme y hasta la próxima receta. ¡Adiós!